agradeciendo la invitación de esta facultad, donde por otra parte suelo ser docente en posgrado. De hecho, estuve en febrero en la especialización que dirige Claudia Broitman y estuve el año pasado en la maestría en pedagogía, así que soy una visitadora frecuente de esta casa. Y en particular, cuando se empezó a armar este ciclo y en particular cuando nos empezaron a invitar a Delia y a mí, las circunstancias eran muy otras. Yo creo que estamos en una coyuntura interesante. Habrán escuchado aquella maldición que dice: ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Estamos en tiempos interesantes. Y algunas de las reflexiones que yo voy a hacer aquí probablemente tienen que ver con un modo de plantear las relaciones entre educación y un tipo particular de conocimiento científico, que es el conocimiento producido por las neurociencias, que entra en revisión en los próximos años, pero que estuvo naturalizado en estos que han pasado, bueno, bajo algunas condiciones que a mí me gustaría discutir. Yo le puse a la exposición este título, Cualquier respuesta menos la pedagogía, porque si bien vamos a hablar de neurociencias y educación, la cuestión de la huida hacia algún otro campo, y en particular algún otro campo que parezca especialmente revestido del prestigio del conocimiento científico, es una huida que ha ocurrido y probablemente seguirá ocurriendo en otros momentos de la educación, porque la educación, como todos ustedes saben, es un proceso muy complejo. La crítica a los sistemas escolares es una crítica de escala mundial, no es ni de la provincia de Buenos Aires ni de nuestro país. Y en ese contexto de cierto análisis crítico acerca de el estado actual de los sistemas escolares, bueno, ante la perplejidad que producen algunos de estos problemas, estas huidas no son nada infrecuentes. Hay entonces, en lo que yo voy a plantear ahora, un problema más general. Me gustaría que, en todo caso, si dentro de 10 años ya nadie habla de neurociencias y educación, el modo de entender las relaciones que voy a plantear acá, el modo de entender ciertos reduccionismos que voy a intentar plantear acá, les sirva en todo caso como un modelo de análisis cuando venga la próxima moda. Cuando venga la próxima moda, hay que tener con qué interpretar algunas de las cosas que suceden en nuestro campo, el campo educativo, porque el problema que yo voy a plantear es el campo educativo, ¿sí? No es el campo de las neurociencias. El problema que yo quiero plantear es la tendencia a reducir los complejos fenómenos educativos a algún nivel de análisis, cualquiera que sea. En este caso es un nivel de análisis en el que vamos a trabajar, pero podría ser cualquier otro. Y un problema más general, que podríamos llamarlo así, de desplazamiento de las formulaciones pedagógicas por formulaciones de otras disciplinas. El campo de la educación es un campo muy complejo. Evidentemente hay muchas disciplinas que tienen cosas para decir sobre lo educativo, pero también se ha ido configurando un conjunto de conocimientos, de perspectivas de análisis, de metodologías de trabajo que son especializadas en lo educativo. Y de alguna manera lo que yo voy a tratar de discutir acá es el desplazamiento de ese conocimiento más especializado por formulaciones de otras disciplinas. Y por eso puse allí entre paréntesis, bueno, ya hemos visto, la hemos vivido, la tendencia a la explicación sociológica haciendo caso omiso de ciertos fenómenos específicamente educativos. Hemos vivido también la explicación psicológica, y en parte cuando yo trabajo la ya muy conocida perspectiva de las trayectorias escolares, lo que trato de decir es, bueno, frente a una cierta reducción de los problemas educativos a uno u otro enfoque, ya sea el aporte de la sociología, ya sea el aporte de la psicología, la perspectiva de las trayectorias permite reponer en la discusión un nivel específicamente pedagógico y un análisis de las condiciones institucionales en que tiene lugar el aprendizaje escolar. Entonces, el problema acá es el desplazamiento de las formulaciones pedagógicas por formulaciones de otras disciplinas,
y cierto desdén por la especificidad de las actividades educativas, por los contextos institucionales en que se producen las actividades educativas y por los saberes profesionales que las sostienen. Entonces, hoy hablamos de neurociencia, en el futuro hablaremos de otras cosas, en el pasado hemos hablado de, también de otras, el problema es más general, ¿eh? Una exposición osadísima en su planificación, voy a plantear un problema, lo voy a analizar y voy a plantear después algunas consideraciones finales, pero quiero decirles que en la primera parte, cuando esté planteando el problema, yo voy a decir algunas cosas que me gustaría que salieran con subtítulos, en el sentido siguiente. Yo no pienso lo que estoy diciendo, pero lo tengo que plantear, ¿sí? Entonces, en toda la primera parte que llamaré planteamiento del problema, voy a decir una cantidad de cosas, tratar de dar todas las señales de que después las voy a discutir, pero querría que nadie se vaya de acá con un videíto que dijera, por ejemplo, mirá lo que dijo Terigi, ¿no? Lo que dije es una barrabasada, ¿va? Entonces vamos a plantear el problema. De paso les cuento que la ilustración es uno de los muchos y muy bellos dibujos que hacía Santiago Ramón y Cajal, un neurólogo español que fue uno de los primeros en estudiar la actividad del sistema nervioso cuando no había ninguno de los métodos con los que contamos hoy en día para hacer los estudios que, de los que vamos a hablar hoy. Bueno, ya así entrando al tema neurociencias, yo quiero en primer lugar plantear una suerte de fenómeno de época, que es la difusión creciente de conceptos de las neurociencias o que se le atribuyen a las neurociencias, y es una distinción que convendría realizar, ¿eh? Porque a veces en nombre de la popularidad o el prestigio de una disciplina se le hacen decir a la disciplina cosas que estas no dicen. Entonces, el fenómeno de época es la creciente difusión de conceptos de las neurociencias o atribuidos a las neurociencias en la escena pública, no solamente en la escena educativa. Encontrar un libro de neurociencias en un kiosco de diarios, cuando se trata de un conocimiento hiperespecializado, es algo que vale la pena tratar de comprender, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, allá por el año 2016 me llegó una propaganda, porque vieron que el algoritmo rápidamente detecta a qué se dedica cada persona, entonces me empezaron a llegar cursos de neurociencias. Uno de los que me llegó fue ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Estrategias para aprender más y mejor. Seguramente a muchos de ustedes también les han llegado, los han visto. Pongo otro ejemplo. ¿Conocen esta app? Lumosity. Lumosity es una app que es muy divertida, la verdad que es súper divertida, pero el problema en todo caso es lo que promete, ¿no? Disfruta de un entrenamiento cerebral creado por científicos y diseñadores, y hay una especie de promesa acá, según la cual en la medida en que uno aprenda a jugar y a sortear niveles de complejidad en las tareas que la aplicación le propone, uno estará entrenando su cerebro y evitando algunas de las cosas que vienen con la edad, digamos, ¿no? Lo que tal vez no saben es que hubo un juicio en Estados Unidos a Lumosity, porque, claro, promete cosas que no se pueden asegurar. Entonces, hubo un juicio, la gente hizo un juicio, lo ganó, cosas interesantes. Otro ejemplo, esta es una captura de pantalla de mi notebook. Yo uso Mozilla, que es un explorador que seguramente muchos de ustedes conocen. Por aquello del algoritmo, me empezó a aparecer abajo eso que puse ahí abajo y lo puse más grande. Aprendizaje igual progreso personal. La imagen es la imagen de un cerebro. La pregunta es, ¿preparado para saber más? Y la única opción es sí. Todo esto es, yo diría, simpático. Ahora vamos a cosas no tan simpáticas. Esto está tomado de Atlantic, que es a su vez un diario del que el diario La Nación publica algunos artículos. El artículo en cuestión se titula Ser madre puede estimular la creatividad.
Dice, la ciencia sugiere que en un contexto adecuado, en el que no faltan recursos para la crianza, tener hijos ayuda a incrementar la plasticidad neuronal y a desarrollar la capacidad de innovar. Podría ser, ahora yo les voy a mostrar un pedacito del artículo. ¿Qué dice? Los neurocientíficos todavía no han desentrañado el impacto que pueden tener la maternidad y el parto en los procesos de creatividad del cerebro materno humano. Pero entonces el título, bueno. Pero los procesos internos del cerebro de las ratas podrían proporcionar una clave. La ciencia nos muestra que las ratas madres son ingeniosas, valientes, hábiles, ingredientes fundamentales de la creatividad. Pero cuando se trata de las madres humanas, la cultura refuerza sus propias ideas acerca de la creatividad y la maternidad. Y el artículo, a ver, enganchó por el lado de la maternidad, la creatividad y la neurociencia, y después dice con toda claridad, la neurociencia no puede decir ni media palabra de lo que dice el título, pero quizás haciendo una referencia a las investigaciones que se están haciendo con otra especie, se puedan sacar algunas conclusiones. Tengo una tonelada de ejemplos de este tipo, ¿eh? O sea, elegí algunos solamente para mostrar la variedad de situaciones que podemos enfrentar, desde cursos, libros, artículos periodísticos, aplicaciones y demás, que nos hablan, como trato de plantear, de un fenómeno de época, que es la creciente difusión de conceptos de las neurociencias o atribuidos a las neurociencias, porque este es un buen ejemplo de atribuido, ¿sí?, en la escena pública. Sigo describiendo el problema. El problema que yo quiero discutir acá, creo que es el problema que probablemente ha preocupado a muchos de ustedes en alguno de los últimos años, es la transformación de enunciados extraídos del discurso neurocientífico en emblemas de política pública, ¿sí?, con categorías que, otra vez, no son del campo de las neurociencias, pero ligan con ellas, ¿no? Porque la categoría capital mental no es una categoría del campo de las neurociencias, pero que solo diga mental ya remite, evoca cierto prestigio de un cierto campo y permite decir algunas cosas a propósito de ella. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un conjunto de ciencias, históricamente se hablaba de neurociencia, hoy ya se utiliza el plural, digamos. Un conjunto de ciencias, lamento lo que dice el texto, pero lo dice así, así que lo leo, cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso, con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. Más allá del problema del sujeto de investigación, en todo caso, me parece que está clara la idea, ¿no?, que acá lo que se estudia es el sistema nervioso, y cuando además los estudios se ubican en esta suerte de subcampo que ha dado en llamarse neurociencia educacional, hay un interés específico por cómo la actividad del cerebro se vincula con no solamente la conducta, sino en particular con el aprendizaje. El objetivo de esta clase de investigación es tratar de comprender qué estructuras y funciones neuronales se asocian con los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y acá hay una expectativa, que creo que es lo que explica la cierta popularidad que ha tenido un campo tan difícil de estudiar, de aprender y de entrarle en profundidad, que es la expectativa de enriquecer las prácticas educativas por medio de la mejor comprensión y la consideración en nuestros planteamientos pedagógicos y didácticos de un nivel de análisis que es el nivel de análisis neural. Tenemos un acuerdo, ¿no?, que está pasando los subtítulos, ¿sí? En este momento pasan los subtítulos, entonces después lo voy a discutir. Vamos a dar algún ejemplo de la clase de investigaciones que hacen las personas que se dedican desde el campo de las neurociencias a estudiar lo que llaman la conducta y el aprendizaje. A ver, hay algo que ha hecho posible el tipo de investigación del que vamos a hablar acá, que es un desarrollo muy impresionante de técnicas que permiten aproximarnos al estudio de la actividad neuronal con
sujetos vivos, y lo digo en serio, porque el punto es que hasta que no se pudieron generar ciertas técnicas que permitieron la exploración de la actividad cerebral, como las que vamos a describir ahora, bueno, la única manera de estudiar la estructura del cerebro, ver las eventuales transformaciones que éste podía experimentar a lo largo de la vida y demás, era haciendo estudios con personas que ya habían fallecido, digamos, ¿no? La tecnología aplicada al estudio de los procesos neurales ha permitido algo muy distinto del dibujito de la Mónica Hall, permite, por ejemplo, hacer aproximaciones a través de imágenes a la manera en que se incrementa el flujo sanguíneo en una determinada zona del cerebro. ¿Para qué sirve ver que se incrementa el flujo sanguíneo en una determinada zona del cerebro? Para atribuirle, por hipótesis, ¿no? Por supuesto, para atribuirle a esa zona una mayor actividad en lo que sea que el sujeto que participa del experimento está haciendo. ¿Por qué el flujo sanguíneo implica mayor actividad? Porque cuando hay mayor actividad neuronal, las células que están produciendo mayor actividad necesitan incrementar su consumo de oxígeno. Eso lleva a incremento del flujo sanguíneo y eso se puede reflejar de alguna manera, reflejar no es una buena palabra, se puede representar, para ser más preciso, se puede representar mediante imágenes. Habrán visto seguramente en muchísimas series y películas imágenes sobre la actividad cerebral. Entonces, la clase de investigaciones de las que estamos hablando básicamente son estudios que miden respuestas cerebrales cuando el sujeto que participa en el experimento está expuesto a ciertos estímulos, utilizando para eso técnicas muy recientes como por ejemplo la resonancia magnética funcional. Un ejemplo de estímulo puede ser, por ejemplo, que le presenten carteles con palabras y carteles con no palabras, ¿eh? O sea, secuencias de letras, pero que en verdad no constituyen una palabra en el idioma en el que habla la persona sujeto de investigación. Como se dice allí, se asume que las regiones del cerebro que trabajan más en la resolución de la tarea experimentan cambios funcionales, por ejemplo, incrementos del flujo sanguíneo, de modo que la medición de estos cambios funcionales permite formular hipótesis sobre los sistemas neuronales involucrados. Así se llegan a formular hipótesis sobre cómo participan esas áreas en la función psicológica, por ejemplo, qué zona del sistema nervioso participa más en la tarea que llamamos reconocimiento de palabras y de no palabras, ¿sí? Que llaman lo que hacen en el cine, ¿está bien? Después podemos discutir mucho sobre esto. Son investigaciones totalmente interesantes, ¿sí? Yo no estoy discutiendo acá y no voy a discutir acá la investigación en neurociencia. Lo que voy a discutir acá es lo que ha hecho la divulgación de estas investigaciones en el campo educativo y el propio campo educativo asumiendo de maneras muy acríticas este tipo de investigación. Entonces, planteado el problema, ahora vamos a analizarlo, y vamos a marcar tres tipos de problemas. Un conjunto de problemas, no los voy a poder analizar todos de cada tipo, pero voy a poner algún ejemplo de cada tipo de problemas, son problemas conceptuales, ¿eh? Son problemas en el modo de definir los fenómenos, son problemas en el modo de razonar sobre los fenómenos que se están estudiando. Otro conjunto de problemas son metodológicos, del tipo de investigación que se realiza y lo que se pretende hacerle decir a ese tipo de investigación cuando se habla del campo educativo. Y un tercer tipo de problemas, que es con los que voy a cerrar en el análisis del problema, son problemas de campo de especialización. Entonces voy a volver, cuando vaya a los problemas del campo, al planteamiento del inicio, a esto de la huida de la educación de sus problemas por la vía de la adopción de perspectivas aportadas desde otro campo. Empecemos con los problemas conceptuales. Un artículo de Castorina, que lo pueden googlear si quieren, el famoso Castorina, si ponen Castorina, neurociencia, propuesta educativa, le va a salir enseguida un artículo que Castorina escribió hace 2 años, en el que analizó el problema de las relaciones entre neurociencias y educación, da allí una serie de pistas muy, muy importantes para distinguir campos disciplinares, teorías y demás. De ese artículo yo tomé
uno de los análisis que él realiza, que es el análisis de lo que llama la falacia mereológica. La falacia mereológica, una falacia, como ustedes saben, es un razonamiento que está mal construido. Es un razonamiento que deriva inadecuadamente las conclusiones de las premisas de las que parte. Entonces, es un problema, ¿sí? Un problema de razonamiento. Este tipo de falacia se produce cuando, dice Tono, cuando atributos o conductas de una totalidad se le atribuyen a una de las partes de esa totalidad. Y voy a poner un ejemplo enseguida. El curso que me llevó, ¿sí? ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Nuestro cerebro no aprende. Aprendemos nosotros, por supuesto, con nuestro cerebro, ¿sí? El ejemplo es bueno porque muestra que se le atribuye algo que es del sujeto en su totalidad, ¿sí? A, en este caso, un órgano, una parte de esa totalidad que es un órgano. Yo puse acá, el cerebro piensa, el cerebro aprende. Yo les pregunto, ¿aceptarían la lengua habla? El cerebro lee también. El cerebro lee, calcula, pero ¿aceptarían la lengua habla? El sistema fonador habla. ¿Se entiende, no? No estamos diciendo que el cerebro no interviene en lo que llamamos el aprendizaje. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, ojo que parece un recurso de estilo, pero no es un recurso de estilo. Es una reducción de un proceso complejo, en este caso, a un cierto nivel de análisis, más particularmente a la actividad de un órgano, ¿sí? Por complejo que este sea, por importante que este sea, eso produce... a partir de que se razona, se empieza a razonar así, produce una serie de deslizamientos muy complicados. Dice Castorina en el artículo del que les hablaba, carece de sentido atribuir al cerebro los atributos de la totalidad. Esto es, cuando el ser humano, en sus interacciones con otros y con los objetos, forma sus saberes y aprende. El cerebro hace posible que pensemos y creemos significados, pero es un error categorial afirmar que el cerebro piensa o aprende. ¿Por qué me detengo en esta falacia? Porque identificar que un cierto sector de nuestro sistema nervioso incrementa el flujo sanguíneo y entonces hipotetizar que puede estar vinculado con la tarea que le estamos presentando al sujeto, no nos dice nada. Pero nada de nada de lo que tenemos que hacer con eso si pensamos en producir situaciones en las que el sujeto pueda aprender. Por supuesto que es un nivel de análisis que importa, es un tipo de conocimiento que debe seguir construyéndose y para eso están los investigadores serios en neurociencias trabajando, pero vuelvo a decir, acá estamos discutiendo los traslados, ¿no? Segundo ejemplo de problema conceptual, los neuromitos. Una categoría que se ha popularizado, no es una categoría que proponga yo. Las tres personas que firman esta frase son tres investigadores en neurociencias y dicen, un neuromito es una concepción errónea acerca de cómo trabaja el cerebro. Por lo general comienza con una mala interpretación de hechos establecidos por la ciencia, ¿sí? Mala interpretación de hechos establecidos por la ciencia, que se desarrollan y propagan rápidamente debido a la gran expectativa que genera la aplicabilidad de la investigación del cerebro sobre la práctica educativa. Esa expectativa hace que el interés que nos suscita, o que le puede suscitar a muchas personas y colectivos docentes, y colectivos hacedores de política educativa, digamos, los hechos establecidos en la investigación neurocientífica, estos hechos pasan a ser interpretados de maneras equivocadas y trasladados con ese error consigo al campo educativo. Devagar, dicen los brasileños. ¿Cómo? Devagar, dicen los brasileños. ¿Quieren decirlo? Devagar, dicen los brasileñas, okay. Brasileños, más lento. Ok, me están pidiendo que hable más lento, es muy difícil para mí. Pido disculpas. Habla como puedas. Sí, sí. En un artículo del año 97, que es un artículo muy importante, si ponen Brewer 1997, Puente, les va a aparecer el artículo de Brewer. Este autor, este neurocientífico, dice bueno, que
ahí estaba comenzando en ese momento la difusión de las neurociencias en el campo educativo y, según Gruber, se estaba produciendo en el campo educativo, sobre todo, decía, en la educación infantil, en la educación de los niños más pequeños, una sobregeneralización de tres hallazgos neurobiológicos al área del desarrollo infantil temprano. Todo lo que tiene que ver con lo que se empezó a saber sobre la generación de sinapsis durante el desarrollo temprano, las elaboraciones sobre la idea de periodo crítico y las investigaciones acerca del efecto que el enriquecimiento ambiental parecía tener sobre los cerebros de los roedores. Estos hallazgos se basan en investigaciones que tuvieron mucha difusión en el área del desarrollo infantil temprano y generaron expectativa y algún error de traducción bastante importante. Yo no me voy a poder detener en los tres por razones de tiempo, me voy a detener en uno, que es el tercero, en donde dice acerca del efecto del enriquecimiento ambiental sobre los cerebros de los roedores. ¿Sí? Entonces, un caso de neuromito es el ambiente enriquecido. Este neuromito se basa en una investigación del año 1987 que se realizó con roedores en contexto de laboratorio, como se pueden imaginar, en los que operacionalmente los investigadores definían un ambiente enriquecido y un ambiente no enriquecido. El ambiente no enriquecido se caracterizaba por laberintos con muy pocas variables, una, punto, y los ambientes enriquecidos aumentaban el número de variables hasta, digamos, 3. Tampoco estamos hablando de que enriquecido era 700, ¿no? En un análisis reciente de lo que pasó con estas investigaciones en el campo educativo, Campos, Ana Lucia Campos, una colega de Brasil, nos señala una serie de problemas, ¿no? Primero, es investigación con roedores, como hace un rato, con las madres roedoras. Segundo, son investigaciones en contexto de laboratorio. Tercero, ¿qué significa enriquecido en esta investigación? Porque nosotros leemos enriquecido y le damos el significado que para nosotros tiene enriquecido. Pero enriquecido es una definición operacional en un contexto de investigación. Dice Campos, ahí saqué una fotito al párrafo, aunque denominados enriquecidos, estos ambientes jamás se igualarían al ambiente natural real de los roedores, que por sí solo tiene todos los componentes necesarios y estimulantes para que se desarrollen. Los pones a los roedores en un laboratorio porque querés hacer un estudio específico, pero eso que en el laboratorio se llama enriquecido es extremadamente pobre respecto del contexto real de crecimiento de un roedor. Entonces, uno lee enriquecido y dice, no sé qué se imagina, la sala de 5 llena de materiales, las tablets para que los chicos, sí, laberintos, rincones, y qué sé yo, y estamos hablando todo lo contrario, estamos hablando de simplificar el ambiente natural de desarrollo de los ratones para poder estudiar la diferencia que hay según el grado de complejidad operacionalmente definido acerca de, de las consecuencias que esto podría tener, disculpen, respecto del desarrollo de los ratones. Entonces dice Campos, se sacan inferencias apresuradas. Aunque se trata de experiencias rigurosas en laboratorio con animales, debido a estas inferencias apresuradas, estas ideas que se toman, estos hallazgos que se toman, son trasladados de manera no científica a los humanos, al aprendizaje humano. Entonces, se ha defendido algo así como, por ejemplo, en nombre del periodo crítico, se ha defendido la idea de que si ciertas cosas no pasaban en cierto momento del desarrollo, entonces nunca más podrían ocurrir, confundiendo de qué tipo de función estamos hablando y aplicando la idea a toda función, el lenguaje, el razonamiento, la capacidad de interpretar signos en otro sistema de representación o lo que fuere. Ahora voy a hablar de un problema mixto, que es un poquito conceptual y un poquito metodológico, que es el problema de cuál es la teoría psicológica compatible con la clase
de investigación de la que estamos hablando. Esto es especialmente importante para aquellos de ustedes que estén estudiando ciencias de la educación, porque hay algo que está pasando con la investigación en neurociencias, que es que se apoya preferentemente en ciertos modelos psicológicos por razones, otra vez, metodológicas, ¿sí? Pero cuando por razones metodológicas te apoyas en ciertos modelos psicológicos, bueno, eso tiene consecuencias respecto de cómo definís las funciones que estás estudiando. Un requisito metodológico que tienen los estudios que estamos comentando en su estado actual de desarrollo, no digo que en el futuro no pueda ser otra la situación, pero la situación actual es que se requiere aislar suficientemente la función cognitiva bajo estudio. Porque si en este momento, en este contexto real, pongamos que es un contexto de aprendizaje, pongamos que acá alguien está aprendiendo algo, ¿sí? En este contexto real de aprendizaje, se pudiera intervenir de modo tal de tener imágenes de la actividad cerebral de todos ustedes, la imagen sería tremendamente variable, distribuida, por momentos difusa. ¿Por qué? Porque ustedes no están solo, por ejemplo, reconociendo palabras y no palabras. Ustedes están escuchando, leyendo, mirando, teniendo registro proprioceptivo de cosas que les pasan internamente, conversando con el de al lado. Entonces, un requisito que tenés para poder hacer una atribución que tenga un poquito de sentido cuando estudias imágenes cerebrales es aislar de alguna manera la función cognitiva bajo estudio. Entonces, para poder aislar la función cognitiva bajo estudio, necesitas tomar una partecita de esa función, que no es bajo ningún concepto toda la función. Entonces, muchos de los estudios en neurociencias postulan que los modelos cognitivistas les permiten hacer ese tipo de identificación de partes más pequeñas de la función bajo estudio, y entonces adoptan ciertos modelos cognitivistas como la teoría psicológica compatible con los estudios que realizan. Ahora, eso se puede entender de dos maneras. Una, yo puse ahí como hipótesis uno, la compatibilidad entre investigación neurocientífica y modelos cognitivistas termina abonando a la validez de los modelos cognitivistas, ¿no? Podría decir, bueno, una conclusión es que si funcionan mejor los modelos cognitivistas son más válidos que otros modelos, no sé, los sociohistóricos, los constructivistas o cualquier otro de los que ustedes puedan conocer. Hay otra hipótesis posible, que es la que yo les quiero proponer, que es que la investigación neurocientífica podría incurrir en un reduccionismo cuando cree que está estudiando una función psicológica compleja, cuando en realidad lo que está haciendo es estudiar componentes aislados de esa función. Entonces, el hallazgo de la investigación es correcto, la interpretación que atribuye ese hallazgo a toda la función psicológica es un problema. Reconocer palabras y no palabras presentadas en tarjeta no es estudiar el lenguaje. Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Aislar suficientemente la función cognitiva bajo estudio, que si ven la primera viñeta, es todavía un requisito metodológico para el tipo de investigación, aislar suficientemente la función cognitiva bajo estudio nos lleva a un modelo asociacionista de las funciones cognitivas, aún de las funciones cognitivas más complejas. Estas están entendidas como si fueran agregados de funciones discretas que todas combinadas dan la función mayor. Por ejemplo, el lenguaje o, por ejemplo, la lectura. Problema metodológico ahora, puramente metodológico, un problema que acá sí ha pasado muchísimas otras veces en educación y va a seguir ocurriendo, es lo que en investigación se llama el problema de la validez ecológica. La idea es que una función psicológica vive en una especie de ambiente, y entonces la investigación que pretende estudiar eso debe ser respetuosa del ambiente en el que ocurre aquello que quiere ser estudiado. Para decirlo de manera más técnica, la validez ecológica es el grado en el cual los fenómenos que observamos y que registramos en una investigación aborda aquello que realmente sucede en los escenarios naturales en que se presenta tal fenómeno. Por eso el problema de la definición de ambiente enriquecido con los roedores. Bueno, ese no es el contexto de desarrollo de un roedor. Lo que no quiere decir que esa investigación no tenga cierto tipo de validez, pero lo que no tiene es validez ecológica. O sea, no está hablando de lo que pasa realmente en el desarrollo de los roedores.
En el caso del aprendizaje escolar, el contexto natural, por eso lo puse entre comillas, el contexto natural es un contexto cultural y además institucional. Entonces, yo me veo en la obligación de decirles, no hay una sola investigación en neurociencias que haya podido realizarse en contexto cultural, institucional, escolar. Una cosa es que yo haga relaciones, formule hipótesis, piense que aquello que estudié bajo condiciones de laboratorio puede tener relación con lo que está ocurriendo en el contexto institucional del aprendizaje escolar, y otra cosa es suponer que es lo mismo. No es lo mismo lo que pueda ocurrir en el contexto de laboratorio que lo que pueda ocurrir en el contexto de la escuela y del aula. Entonces, por ejemplo, estoy citando una investigación que a su vez está citada por Horvath y colaboradores en un estudio, en un trabajo crítico, perdón, del año 2016. Si llegan a ver después esta diapositiva, por favor, retengan que Horvath está haciendo una crítica. No le atribuyan a Horvath la investigación que está criticando. Dice Horvath y colaboradores, la investigación reciente ha determinado que una forma de la denominada discalculia puede deberse a un desarrollo o actividad anormal dentro del surco intraparietal, que es una cierta región del cerebro. Este conocimiento ha llevado a desarrollar programas de intervención que remedian este problema subyacente, lo que colocaría a los estudiantes en mejores condiciones para enfrentar las actividades de aprendizaje escolar de matemáticas. Y lo que dice Horvath y sus colaboradores es una estrategia de remediación de los efectos de un desarrollo o una actividad anormal que se expresa en una denominada discalculia, vean todas las, ¿no? todos los pasos que vamos dando, no es enseñanza de matemática, y la remediación misma no es el tipo de aprendizaje matemático que promueve la escuela. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, ahí es donde con enriquecido nos pasa que, bueno, leemos discalculia y pensamos rápidamente en lo que ocurre en la escuela. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, la demanda por la validez ecológica de las investigaciones sitúa el aprendizaje escolar en condiciones institucionales precisas y requiere aproximaciones que no hagan abstracción de las condiciones pedagógicas de la escolarización. Es un tipo de investigación específico que se desarrolla en contexto escolar. No podemos discutir todos los problemas que tiene la investigación en el contexto de la escuela, pero nada que se quiera predicar respecto al aprendizaje escolar se puede predicar razonablemente si no se ha hecho alguna clase de investigación que recupere en buena medida las condiciones en que ocurre el aprendizaje escolar. Tercer tipo de problemas, problemas de campo. ¿Sí? Esto lo tomo de un artículo del Diario de la Nación, ahí arriba puse el artículo que dice Neurociencias en el aula, una nueva forma de mejorar el aprendizaje. Es un artículo creo que del año 2016. Esto que pongo acá está tomado del artículo. Tuve la delicadeza de tapar el nombre de la persona que dice esto para no hacerme pasar un papelón. Dice, hay que generar las condiciones necesarias para desarrollar la situación de aprendizaje. Dice el médico y psicólogo español, Fulanito, al disertar en cómo llevar las neurociencias al aula. ¿Cómo llevar las neurociencias al aula? ¿Se entiende de lo que estoy hablando, no? Sí, sí, sí. Ante profesionales y estudiantes de la Fundación UADE. Así presentó el método que desarrolló y ya se aplica en 30 colegios de su país, con buenos resultados. El método se llama HERBAT, que es el acrónimo de hidratación, equilibrio, respiración, visión, audición y tacto. Este es un método que se puede aplicar en niños. Yo entiendo lo hilarante, pero el problema es que es muy serio, ¿sí? A mí también me causa un poco de gracia, pero lo que digo es, esto se publica y la gente lo lee y después quiere aprender el método Herbert. Este es un método que se puede aplicar en niños desde los 3 a los 80 años, dice. Si funciona hay que seguirlo haciendo, y si no, no hay que hacerlo más. Y advierte, el aprendizaje es un proceso lento.
Y bueno, el gran error de la educación viene de los últimos 200 años. Se pasó de la acción al conocimiento de las cosas. ¿Cómo aprendía un chico a ser albañil? Dice el médico que no tiene la menor idea de cómo aprendía hace 200 años un chico a ser albañil. ¿Cómo aprendía un chico a ser albañil? Haciendo la práctica todos los días. ¿Qué padres tienen un método para enseñarle a su hijo la lengua propia? Se aprende por repetición. Mamá, mamá, papá, papá, ejemplifica el médico en el diario La Nación. Qué pena que no esté el nombre. ¿Ya? La fecha. Discreto, ¿no? Todo esto. Bueno, se entiende, ¿no? La autorización viene de que es un médico y psicólogo español. Como es un médico y psicólogo español, puede hablar, por ejemplo, de cómo se aprende. Se aprende por repetición, mamá, mamá, papá, papá, y así de seguido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de problemas de campo, yo quiero decir acá que el problema del que trato de hablar es de lo que podríamos llamar autorizaciones indebidas. Cualquier práctica que se presenta revestida de prestigio científico parece autorizada para hablar en el campo educativo. Al revés, no se verifica. Yo me tomo el trabajo cada vez que leo un artículo de neurociencias y educación, de rastrear la biografía que citan y ver qué biografía educativa citan, y les puedo decir prácticamente ninguna. Al revés, no les va a ocurrir. No van a encontrar un trabajo escrito por personas del campo educativo, como puedo ser yo misma, el propio Castorina, que hablemos de neurociencias, y que no citemos trabajo de neurociencia. Entonces, ¿cómo es esto, no? ¿Qué quiere decir ser experto en algo y desde ese lugar de experto mirar una relación con otro campo? Bueno, quiere decir ponerse a estudiar ese campo. Un especialista de cualquier campo, el médico español y cualquier otro, puede manifestar, por supuesto, una objeción atendible sobre la educación contemporánea, y nosotros, por supuesto, podemos escucharla como escucharíamos la de cualquier persona que tenga una objeción para hacer. Ahora, hay que diferenciar la autoridad de esa persona en el campo en el que es especialista de su autoridad sobre un campo en el que no es especialista. Y parece una regla muy sencilla, pero se olvida todo el tiempo. Un neurocientífico no puede hablar de educación si no estudia específicamente los problemas educativos, si no hace investigación interdisciplinaria. Listo, lo dije y acá sí, saco los chicos. Gracias. Tenemos que diferenciar cuando alguien habla de cualquier cosa en educación. Ahora es neurociencias y educación, pero podría ser cosas que hoy no sabemos que existen en educación. Diferenciar los argumentos que se apoyan en el conocimiento especializado de los que son opiniones sobre un campo sobre el que se sabe como cualquier otra persona. Yo soy especialista en educación. A mí no me llaman para opinar sobre cirugía de corazón abierto. Y hacen bien. Igual me diría. Además lo diría, claro, por supuesto. La educación escolar excede por completo los alcances del conocimiento generado hasta el momento en el campo neurocientífico y probablemente la excederá por siempre, salvo que se haga investigación interdisciplinaria. Y estamos muy lejos de esa situación. Entonces, habiendo cumplido con plantear el problema y con analizarlo lo mejor que pude, quiero dejar ahora algunas consideraciones finales. No estoy hablando aquí de adherir a las neurociencias o de oponerse a las neurociencias. Nadie debería salir de esta sala oponiéndose a las neurociencias. Nada, es un campo de investigación, tiene su propia legitimidad, su construcción de problemas. Se trata en todo caso de advertir sobre reduccionismos, extrapolaciones, aplicacionismos, usos espurios, como los nombra Lilina, que es un psicólogo que se ubica en este campo de investigación. Y también se trata de dirigir a los expertos de este campo, y en verdad de cualquier campo, ahora hablamos de este, que si se van a ocupar de la educación se especialicen. ¿Sí? Segundas consideraciones finales, unas advertencias políticas. No estoy hablando de nadie en particular, son advertencias políticas en el sentido más genuino del término.
Estamos en una situación, cuando se producen estos traslados, aplicaciones y demás, en la que se pretende reducir los complejos problemas educativos a un nivel de análisis del aprendizaje no escolar. Acá hay un problema. Segunda advertencia. Se ha constituido un mercado, bueno, puse ahí la frase en inglés, with the brain in mind, un mercado de libros con títulos altisonantes, un mercado de programas educativos del siglo XXI, un mercado de software de entrenamiento mental. Cada uno puede poner acá todo lo que sabe, escuchó, leyó, le interesó y demás. ¿Por qué esta relación neurociencias y educación? Porque la educación es un tremendo mercado, tremendo, de muchas cosas. En este caso de libros, programas educativos, viene el señor de España y nos dice que desarrolló un método que permite no sé qué, aplicaciones para entrenamiento y cosas que ustedes saben. A ver, en este país, siempre lo digo y cada vez que lo digo, la gente me mira con espanto, pero a ver, en este país trabajan en el sistema escolar aproximadamente 1.400.000 personas. Con que el 10% del 1.400.000 compre, haga la cuenta. Entonces, siempre va a pasar que la educación va a ser vista como un mercado atractivo. Eso no hace ni malo ni bueno al producto que se quiera vender. Pero cuando para poder vender un producto se producen la clase de saltos argumentales que yo estuve tratando de analizar acá, ahí sí ya tenemos un muy serio problema. Si Delia escribe un libro maravilloso y vende 1.400.000 ejemplares, yo aplaudo, ¿sí? Ahora, si alguien me vende un software para que yo mejore mi práctica educativa y para decir que ese software mejora mi práctica educativa se salteó todos los niveles de análisis que estamos haciendo acá, a mí ya ahí no me da mucha ganas de aplaudir, más bien todo lo contrario. Y tercera advertencia política, cuidado con el uso de las neurociencias para programas de ingeniería social de la población que vive en condiciones de pobreza. Para hacer con la gente que vive en condiciones de pobreza las cosas que le van a asegurar el mejor desarrollo mental, el incremento de sus funciones cognitivas o qué sé yo. Cuidado con eso, porque eso sí ya es muchísimo más grave, y en un contexto como este en el que nos encontramos ahora, esta advertencia es especialmente pertinente. Para cerrar, voy a leer una frase que la leí acá mismo en esta facultad hace 2 años y a la gente le gustó mucho y a mí me encanta, no es mía, es de Castañón y Láez, y dice: la pretensión de reducir el comportamiento humano a sus correlatos biológicos en el cerebro, medidos con tomografías axiales computarizadas, o con tomografías por emisión de positrones, o imágenes por resonancia magnética, o cerebrografías de flujo sanguíneo cerebral regional, o tomografías simples por emisión de fotones, o hipotetizados como mezclas, excesos o déficit de serotonina, dopamina, noradrenalina, ¿sí? Olvidando los objetivos de los sujetos, sus circunstancias biográficas y contextuales o su propia historia de aprendizaje, es un error tan grande como lo sería explicar la guillotina citando las leyes de gravitación universal de Newton, sin perjuicio de que las leyes de Newton se prueben con una guillotina en funcionamiento. El mecanismo físico puede ser ese, pero eso no te explica la guillotina. El mecanismo neural puede ser ese, eso no explica el sujeto, su aprendizaje, su participación en la escuela, sus deseos, sus no deseos y demás. Gracias.